Buenos días desde el campo, ya estamos aquí liados. Ya estamos liados con el saneamiento de hoy. Hoy toca leer el saneamiento a la de la cerca, las cuatro vacas estas pocas que hay en la cerca. La calle de Boliche, aquí viene. He tenido que ir a buscarla allá hasta para allá atrás, allá arriba. He ido con la moto y la he visto que estaban allí, la he llamado y ya viene. ¡Vamos, Boliche! ¿Cómo está de gorda? ¡Vamos! ¡Tira para acá! ¡Venga, gurriata! ¡Vamos! Todos los días estamos liados, ¿eh? Oye, el caballo es un petardo, a ver si viene. ¡Uy, el caballo ha llegado ya allí! ¡El caballo nos ha hecho el envolvente! ¡Cañete! ¡Tiene más cara! Ahí viene la manada detrás. ¡Buenos días, ahora que me veis! ¡Qué bichas son! Todos los días estamos liados. La semana que viene toca revacunar a la lengua azul, a los chotillos estos que vacunamos aquí atrás. Luego, como ya se han pasado 45 días del último saneamiento, en la otra cartilla estoy hablando. Es que eso de la cartilla es un rollo, si es que lo mismo no lo comprendéis. Os tengo que explicar un día. Lo que pasa es que voy volando a todos los lados. Si se pasan 45, si estás en positivo, por ejemplo la otra cartilla, y se pasan 45 días del otro saneamiento, ya no pueden salir los chotos, ya no te dan guía para salir los chotos a un cebadero. Tienen que avisar para sanearlos otra vez. Es terrible, todos los días, todas las semanas tengo que cerrar las vacas. Cuando no están las otras, revacunar de la lengua azul. Porque claro, ahora ya toca revacunar de la lengua azul. Pero ya los chotillos que tengan más de 3 meses ya los meto también para quedarlos ya vacunados para cuando haya que venderlos. Y cuando haya que venderlos, Espérate, vamos a esperar a los chotillos para que entre. Cuando estén revacunados, como voy a meter a los 3 que vacunamos el otro día, ya hay otros 4 o 5 que han llegado a los 3 meses, también los meto. Pero de aquí a 21 días hay que meterla otra vez para revacunar a esos 4 días. Esto es terrible. ¡Vamos, Boliche! ¡Ay, Boliche! ¡Qué bolinga eres! ¡Vamos, tira para adentro! Voy a esto, que si no puedo, me está pegando aquí ya. Ya está aquí poteada por debajo del sobaco, mira. ¡Pero qué petarda, mírala! ¡Déjame pa', hombre! ¡Cañete, tira para allá! Esperad, voy a cortar que esta bicha me tumba. Bueno, pues ya están estas pesas aquí colocadas. Esperando a que venga la veterinaria. ¿Habéis visto el corral este de pared de piedra que yo decía? ¿Os acordáis este invierno cuando le enseñaba cómo estaba? Mira cómo está ahora. Está el musgo ahí, ¿eh? Cuando que llueva otra vez se pone así. Pero qué petarda eres, sí que eres una petarda. ¡Chata! Lo malo que tiene esto es que aquí no tiene defensa. Aquí si entras con un animal un poco recio, o das un salto y te subes arriba, o a ver dónde te metes, ¿eh? Cuidado que esto es... Cuidado uno como una como la chata esta, que te entalla aquí. Lo bueno que tiene es que la pared es muy ancha y por arriba está muy enrasadita. Tiene piedras, ¿veis? Tiene piedras muy enrasaditas que puedes andar por encima, ¿no? Se supone que si metes algún ganado recio, a lo mejor como es corral redondo, con una vara larga o algo, la dominas para meterla en la manga. Bueno, que no sé cómo lo manejarían antiguamente, porque lo mismo esto es muy antiguo y lo mismo lo echaban en una cuerda, ¿no? Con una soga larga, uno a un lado y otro a otro, se sube hasta que la echas por el cuello y coges al animal o lo que sea. Porque esta manga no tiene nada que ver, esta manga se ha hecho luego, ¿eh? Y el cacho de pared este también está hecho con cemento, yo creo. ¿Veis? Este trozo de pared que tiene aquí. Aquí me faltan cosas que hacer, pero nunca me da tiempo a hacer. Esta manga quería yo hacerle alguna cosilla, alguna mejora, pero como funciona así para estas 4 vacas, pues así está. ¿Veis la pared de piedra de la casa también? Cómo trabajaba la piedra los tíos, ¿eh? Mirad esta esquina, ¿cuántos años llevará hecha la esquina, veis? ¿Os dais cuenta cuando hacemos pared de piedra para ahí, cuando arreglamos una pared de piedra, lo que yo os digo? Esta, mira, esta entra hasta ahí. Y esta que va aquí entra hasta el otro lado. ¿Veis hasta dónde entra? Así la esquina queda por equilibrio, queda por el peso, queda muy machado, ¿no? Digamos, tiene todo el peso encima. ¿Lo veis la esquina? Una para un lado, esa entra para allá y esta entra para acá. Y esta monta esta y entonces la esquina queda en lo más fuerte que tiene que quedar de la esquina, de la casa, ¿no? ¿Veis? Esto es un trabajo guapo también, ¿eh? Me gusta a mí mucho la piedra.
Bueno, las piedras y los ladrillos y los todo, me gusta todo. Me gusta todo, y las vacas y los borreguinos y todo. Esta vida lo que no da tiempo es para tanto. Mira que pared luego va ahí. Ahí hay otro corral grande, ¿no? Pero el más alto, la pared más alta es este corral. Bueno, voy a esperar a la veterinaria y os voy a dejar de grabar, que si no luego no os cuento más cosas. Ya viene la ganadera. ¡Buenos días, Raquel! ¡Buenos días! ¿Y la veterinaria? ¿No la has esperado? No, porque he venido ya muy justo y me he venido para acá, como dijo ella. A ver si no va a llegar desde el otro día vino. Sí, sí, dijo ella que de todas formas voy a coger el móvil. Yo creo que será capaz de llegar ella. Es que bien se trabaja por las mañanas, ¿eh? Da gusto, ¿eh? Luego hace un calor. Uf, a ver si afloja ya algo. ¿Qué enrea es este cañete, eh? Tiene que venir siempre a decirme, pero ha sido bueno, pero ha sido bueno. Bueno, pues esta ya está, han salido todo bien. Mírala, ya se está comiendo la moto. Me cago en la leche que te han dado. Quítate de ahí, gorriata. Estas vacas son cansina, pero quita al otro también chupándome. No te extrañan con el casco. Que nos vamos, que estas ya están. Vamos a empezar con la tarea, a echar de comer todas las otras, las ovejas, que tendremos que subirla a una bola hoy, tendremos que echarla un paquetón y las tareas de todos los días, y luego coger el carro y llenar los depósitos de agua. Ahí va Boliche, con Boliche, que comes mucho, sí. Que currado, oído. Bueno, que me voy y luego ya os sigo contando. Madre mía, mala moto, yo no sé qué vamos a hacer. Ahí viene ya José. Oye, pues está tardando, ¿eh? Porque llego yo antes que él, en algún sitio se ha entretenido. ¡Vamos a ver! ¡Que he llegado yo antes que tú! Es que hay que aparcar aquí porque aquí me da la sombra toda la mañana. Porque ahora se queda aquí y voy a poner tractor. A ver. Es que me iba a abrir la angarilla de la otra cerca y he parado a coger un... Ya decía yo que habías tardado. Un eso de cuerda. Que he llegado yo antes que tú. Anda, que os tengo que contar. Os tengo que contar. Pues no que esta mañana la veterinaria... No he grabado la veterinaria porque... Porque no la quiero poner en compromiso, porque las veterinarias estas nunca vienen a la explotación a ayudarnos y están siempre como para mirar a las pobres, porque vienen a hacer su trabajo y son encantadoras, todas siempre te facilitan, te todo lo que la preguntes, te lo aclaran todo, pero claro, son sanamientos que obligatorios tenemos que hacer y son, vamos, yo con todas, contamos yo fenomenal y son encantadoras. Pero claro, las ponen en un compromiso si las graban, porque yo sé en esto de las redes la gente no está muy eso y a lo mejor se meten con ellas y las faltan y por eso no las grabo. Ha salido todo bien, la hemos leído, no, esa vaca lo que han tratado mientras la había leído la muchacha y ya está. Pero me ha disgustado. Ahora resulta que dice, pues claro, cuando hablan los compañeras que llegan, ¿dónde va hoy? ¿Por dónde Raquel? Dice, madre, pues allí se va muy bien, pues allí se está muy bien, porque allí trabaja muy bien, te lo facilitan todo, está siempre allí, allí no falta nunca nada. Claro, aquí José, que es el que está siempre, voy a encerrar las vacas, que viene una veterinaria, que no tenga que estar esperando, que está igual, bajo hasta abrir la langarilla, la vas a abrir la langarilla para que no se vaya para adelante. Con la moto, siempre facilitando trabajo, siempre la vaca recogida. Ahora resulta que Raquel la que da gusto y allí donde Raquel. Pues, no, madre, que vaya, pena. Ahora resulta que lo que está es celoso. Toma, no, es que aquí el que se parte el pecho soy yo y Raquel viene cuando está encerrada ya la vaca. Bueno. Esto es así, si es que uno tiene que estar siempre. Ay, Dios mío, eso es porque no te echan a ti flores. Ay, Dios mío, no, 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 hay que echarte algunas flores. A mí no me echa flores nadie. No, la verdad es que... Ahí, aquí, lado lío, lado lío. Tiro yo de todas las cosas y de todas las vacas y de todas las ovejas y todo, y aquí resulta que todas las piropos se lo lleva Raquel. Cuando lo estaba diciendo la veterinaria, digo, madre mía, ya verá hoy. Voy perdiendo hoy... país, ¿sabéis por qué? Porque tengo muy lleno el cubo y voy perdiendo las cuerdas. Trae, pues dámelas a mí, que ahora me las llevo. Yo mientras os cuento, pues voy a ir recogiendo cuerdas. Las meto yo en el coche. No, estas las entro, luego ya se tiran cuando esté lleno el cubo. Siempre me gusta dejar ahí un manojo. Es que no tengo la furgo, este saco tenía que ir a la furgo. A ver si nos arregla la furgo hoy y... Bueno, le dejo aquí. Es que viene algún bicho y me lo... Dámele, me lo llevo yo. Bueno, llévatele tú. Claro. No vaya a venir algún bicho claro, y se esparrame en todo lado. ¡Ah! Me estoy acordando, Juan Ricardo.
A Ricardo me ha pedido que le ponga a una chota el nombre de Castellonera. Que eso está hecho, hombre. Además que un saludo especial para Ricardo. El hombre está malillo, está luchando ahí. Ahí está, mucho ánimo. Y no te preocupes que esto podemos con todo lo que venga. Pero que eso está hecho, yo desde aquí te pongo un nombre. Si además tengo tres chotas, ya te lo puse en el comentario, tengo 3 años y ya del año pasado que están sin nombre. Vamos, están sin nombre. La conozco por la hija de, siempre la hija de la Romera, la hija. Y la hija de la Platera, que es una chota que desde que nació la vi, digo, esta la voy a dejar. Eso la vamos a poner, luego te la enseño, luego cuando estemos echando de comer te la enseño. Y bueno, vamos a seguir, que esta mañana con el saneamiento no hemos hecho nada, voy a andar yo alguna hora hoy. Venga, Raquel, corta, que luego ya lo enseñamos cuando tengamos recogida toda la vaca. Bueno, pues Raquel ya se va. Ya me quedo yo solo otra vez ante el peligro. Espero que no venga ninguna vaca ahora vida. Bueno, Raquel, tú ya te vas. Yo me voy. ¿Qué dice vaca bravida? Espero que no venga ninguna vaca bravida. Pues es que estoy escuchando yo para ahí. Sí, están para ahí, anoche estaban para ahí. La he escuchado, Esa me atrevo yo con todas. A ver, espera, que voy a cortar. Bueno, pues despedimos a Raquel y nosotros empezamos con esta tarea de todos los días. Voy a ir lo primero a por una bola de heno a la nave para echarse a las ovejas y a campo. Luego las tengo que subir una ayer por la tarde cuando subí con la moto, la pastera tenía un poquillo, pero ya seguro que se ha vaciado. Tenemos que con un paquetón de paz y subirse a la pastera. Luego tenemos que echar de comer a las vacas, esta de la dehesa, y luego ya tenemos que coger el depósito de agua y atenderla. Y llenar los depósitos como esté, a ver si hay que ir arriba o como vamos a ver cuando llevemos el paquetón, vamos a ver cómo está el depósito, ya sabemos si tenemos que subir arriba o no, y aquí seguro que sí hay que echar siempre, como todos los días. Así que nada, vamos a despedir a Raquel y nosotros seguimos con nuestras tareas. Bueno, Raquel. Bueno, yo me voy también a las mis tareas. Pues tú vete a tus tareas, nosotros seguimos aquí luchando. Venga. Luchando, venga, vamos. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues vamos a seguir y ya está. Que dice la veterinaria luego que Raquel da gusto venir aquí a la explotación de Raquel. Y José no cuenta para nada. José como que un cero a la izquierda y ya está. Menos mal. Mira, está allí ya, que me está escuchando. ¿Para qué habrá dicho no la veterinaria? Raquel bastante tiene con aguantarme a mí, que estoy todo el día, que te están así machacón, que si esto, Raquel, que si lo otro, que si hay que mirar esto, que si hay que lo otro. Nada más con lo que yo la mando a la pobre, yo no sé cómo me aguanta. Sí, además eso, como no tengo furgoneta, ya poco a poco me va trayendo el pienso con el coche de la cooperativa. Venga, vamos a la nave, luego enseño allí la nave, cómo está de las bolas. Muchos la habéis visto como nos le llenamos en primavera, pero ya, bueno, ahora todavía no, porque estamos tirando de la paja. Pero enseño las bolas que hay allí, verás cómo está allí. Bueno, mira, pues ya estamos aquí en la nave. ¿Veis? Las bolas que hay aquí. Estas las aparte aquí, porque son del año pasado, para gastar las primeras. ¿Veis cómo me apaño? Le pongo la cuerda allá arriba a la eso, ahora tiro un poco con el tractor y tiro la torreta esta, digamos, pum, la tiro. Luego ya cojo una, recojo la cuerda, cojo una y me la llevo. Esta está un poquillo más estropeada, porque como he andado ya tanto con ella, pues está un poquillo más. Pero vamos, se anda muy bien con ella, ¿no? No hay problema. Y aquí hay un montón para. Pero fijaros lo que soy, hay un montón, está hasta atrás la nave. Yo no sé los metros que tiene la nave. Ahí habrá, pues hay dos pilares o tres, yo creo, 10 o 15 metros para atrás, todo lleno de bolas. Pero bueno, que si viene el invierno malo y empiezas a echar, echar, se acaba todo, ¿eh? Se lo comen esto, el ganado que tengo yo, esto se lo come en un par de meses, se lo comen si hay que echar mucho. Ahora, si empiezas a comer y vas echando del campo y de aquí, del campo y de aquí, pues otro año me sobra. Así que nada, para enseñaros nada más para los que me seguís hace poco. A ver, que los que nos visteis en primavera a recogerlo, pues sabéis de dónde ha salido este heno, ¿no? Este heno no es como la paja, esto es heno. Esto es, además, un heno recogido en sazón, la hierba muy verde. Luego enseño una cuando se la abra la oveja, os la enseño. Mira, estoy viendo desde aquí las vacas, ya sé dónde están las vacas. Están para allá arriba las vacas, mirad. No sé si veis alguna vaca para allí. Yo sí, a simple vista sí la veo. Vamos, la veo. Veo una manchina allí que sé que por el color es una vaca. Venga, vamos a seguir que la tarea está larga hoy, ¿eh? Bueno, ¿veis? Ya se han caído, he tirado y ya la tengo ahí. ¿Veis? Bueno, voy a cerrar la puerta que necesito las manos. Y nos vamos volando hasta donde están las ovejas. Mirad lo que hay ahí. ¿Habéis visto? Y había dos. Uno se ha volado mientras sacó el móvil. O se ha ido para atrás. Es que no lo he visto despegar. Estaban dos ahí subidos. Pues cuando hay un justiciero de estos en el suelo, cuidado con los buitres porque algo ha pasado, ¿eh? Ahí que se me va. Tengo muy abierto. Hay que estar siempre pendiente de todas las señales. Algo ha pasado. O ha parido alguna vaca que han bajado a las panes, a la placenta o lo que sea. Hay que estar muy pendiente. Voy a llevar esta bola a las ovejas.
Voy a llevar esta bola a la vaca y voy a coger la moto y voy a dar una vuelta. A ver si tenemos las calcetines para ir con apuro, la pobre, y por eso están los bichos en el suelo. Así que venga, os dejo y luego sigo contando a ver qué pasa. Pues esta hoy, como vengo más tarde, ya se me han ido, macho. Siempre están en este careo cuando vengo por las mañanas. Y entro y le echo para aquí la bola. Pero como he venido más tarde con lo de saneamiento, pues ya se me han ido. Y Alice, vamos a ir por la otra angarilla de allá arriba. A ver si las cojo por donde van dando la vuelta. Venga, ahora os cuento. Pues ya estoy aquí donde las vacas. Ahí yo las oveas ya, las pobres, como no las he echado la bola esta mañana ahí, pues ya han cogido su careo para arriba, han llegado arriba, y como ayer tampoco las quise echar para que me arrebañaran, que tenía mucho en el suelo, hoy tenía hambre, se me han arrinconado allí todas, me he visto para echarlas, y como no tengo a curro, porque no vine conmigo, porque no tengo furgoneta, madre mía, lo que he trabajado para echar la bola, se te arremolinan y no hay manera, una vez que empiezas a extenderlo ya comen, y luego me he venido corriendo las vacas, como he visto un buitre ahí antes, pues no, pero está la calcetines aquí, que es lo que decíamos ayer. Está, pero tampoco está. Algún día más tarda, yo creo. Anoche de todas formas vine y estaba hecha retirada de las otras ya. Anoche que estaban todas esparramadas comiendo, ella ya estaba hecha. Lo que pasa es, claro, como está tan cargada, ella ya no puede comer tanto como las otras. Tiene que parar antes y se echa y luego así. Aquí está la Rabi, que también tiene que parir, pero esta todavía aguanta. A ver, me estoy acordando ahora de la chota esta, que le voy a poner el nombre que me ha dicho que me ha dicho Juan Ricardo. Juan Ri, pone en el comentario, si te digo yo que sea Juan Ricardo. Ya me lo dirá. Esta novillita también va a parir bien pronto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la hija de la platera del año pasado? Un pedazo de chota. Es una añoja ya, una añoja de las tempranas del año pasado. Vamos, temprana. Tendrá 15, 16 meses. Ahora no la veo, hombre. ¿Dónde coño está? Hasta aquí. Mira qué vaca. Mira qué chota. Con 15, 16 meses. Esta tiene un año. Es del año pasado. Y esta es la hija de la platera, de la que parió el otro día. A esta la vamos a poner Castejonera. ¿Veis? Ya está bautizada. Esta, cuando nació la vi, ya sabía que la iba a dejar. Y siempre la llamaba la hija de la platera. Y cuando me ha dicho Juan Ricardo que un nombre para una chota, pues a esta. Mira qué vaca. Además, tranquila y buena. La madre, la abuela era buenísima. Un cacho vaca grande. Se va a hacer más grande. Mira este tío retinto que ya se tenía cabello. Están paquito la cuadrilla. Estos chiquininos. Este verano, madre mía, cómo nos está dando. Aquí los tenéis. Estos no se achuchan, los que se achuchan son las madres. Las echamos lo justo para que se vayan manteniendo las vacas. Y la que está así parida ahora, hasta que... Qué bonitinos están. Mira, ahí tenéis el blanco. Bueno, vamos a salir corriendo. Madre, mira a Lázaro, ya se agarra los tacos. Lázaro se le voy a tener que apartar a la novilla, porque también es muy chiquita, es un choto muy bueno, con muy buena hechura, pero no da la madre. Encima le ha salido un bulto ahí, que está la vaca, que... Mira, aquí la tenéis. Se lo tengo que reventar, pero estoy esperando un poco a ver si refresca. Porque cuanto que la pinche se le quita, pero es que ahora ni tengo tiempo para estarla curando todos los días y tenerla ahí encerrada, pobre. Así que como ella come bien, la va a dar lo mismo. Espera 15 días más, 15 días menos, a ver si refresca ya algo. Pobrecita. Si no, la voy a apartar, ¿eh? Cualquier día, cuando me vaya, a ver si tengo la furgoneta ya, la vamos a apartar y la vamos a pasar a una cerca ya sola. ¡Eh, no la pegue! No sé si la chotina esta no es la del Lázaro y de una vaca buena y también crece poco. Ahora crecen poco los chotos. O la atiza a las vacas y tal, pienso como para atizar a las vacas. Hay que ir achuchando como se pueda y aguantando el verano con la ilusión de que venga la toña. Esta la dejamos aquí tranquilamente. Ahora tengo que salir pitando, coger una bola y subírsela a la... No sé, me da... No, está aquí. Falta un chotino. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí. Sí, están todos. Esta es la de la hija de la perdida, la última que ha nacido. Me voy a tener que comprar ya una libreta para apuntarlo, ¿eh? Ya se me olvida. Mira la calcetina. Vamos a ver la calcetina. Hay que dar la vuelta. Estoy aprovechando para dar la vuelta porque... Y os grabo algo, porque si no, no grabo, es que voy volando, ¿eh? A las ovejas no he podido ni nada, y es que todavía me queda mucho, ¿eh? Tengo que subir un paquetón a la pastera de las ovejas.
Ah, pues ya parece que está más marcadilla, oye. Nah, pero ahí tampoco. Bueno, esta noche, como vengo con la moto... ¿Cómo anda, guapa? Como vengo con la moto, tardo poco en buscarla, ¿sabes? El año pasado corrí muy bien, ¿no? Pero bueno, hay que estar siempre pendiente. Fíjate esta vaquita. Que esta vaquita la podíamos ordeñar, que la tengo enseñado a ordeñarla. La podíamos ordeñar y hacer algún queso. Pero si no me paga, pues otra tarea más me busco. Ordeñar mañana y tarde y darle mamá al chotino. Aquí viene la mi petina. Pero qué puestina eres. Tiene que venir la tía y ponerse aquí a lo mío. Qué grandona se está haciendo, ¿eh? Esta también es de una chota del año pasado, es una añoja, pero de las tempranas. Esta tiene que tener ya 18, 20 meses ya. ¡Petina! ¡Cacetines! ¡Qué mala eres! No te dejas pasar la mano por el lomo, ¿eh? ¡Qué pelleja eres! La platera, bueno, nos vamos. Y ya más o menos la hemos visto a todas. Los chotinos están allí. El caballo me está llamando desde el otro lado, de que me ha visto del otro lado de la cerca, de esa cerca me están llamando. Callaros, que ya he echado los tacos esta mañana. A esa no la he hecho nada ahora de paja ni nada, porque tienen para ir mucho de cuando hemos llegado a la cerca. Que si la echa, no sé, tanto el día comiendo. Ahí la misma mariposa, ¿cómo se está chuchando este verano con esta chotina que tienes tú de verano? Luego ya te echo. La muñeca. Está para parir, pues mejor, que no es que para ahora, porque ahora la que para ahora es muy pronto. Bueno, vámonos volando. Vámonos volando, que tenemos que llevar el paquetón a las ovejas. Bueno, que con lo de saneamiento y todo no sé ni lo que llevo ya, ¿eh? Yo estoy volando esta mañana, Esta mañana sí que con lo de saneamiento voy tarde a todos lados. No sé si me va a dar tiempo a llenar las pilas a la oveja. No lo sé cómo lo voy a hacer. Pero qué cachondeo esta mañana con Raquel cuando ha dicho la veterinaria. No, como no había venido nunca, ha preguntado. Voy a la explotación de Raquel. Madre, allí va a gusto ir de día. Digo, sí, hombre. Raquel, que da gusto, ¿eh? A Oche no se acuerda nadie de Oche. Y adelante de Raquel, pues claro, me ha apretado. Y de está puesto del 8, dice. Anda, anda. Que... No, pero yo me alegro mucho. Porque Raquel, cuando hablan bien de ella, pues se viene arriba, ¿no? Pues, además que yo que sé, que ella es la que lleva todos los papeles y lo intenta tener siempre todo el día. Yo trabajo mucho con el ganado, ¿no? Pero ella lo lleva todo. Y como ella es la que está aquí de rebote, pues culpa mía, porque el loco aquí soy yo. Pues yo cuando ella se alegra y yo la hago de rabiar, ¿no? Pero me encanta que ella le guste y cada vez le guste más y cada vez esté... Porque sin Raquel, si yo no me apoyara a Raquel, esto es imposible. Yo lo tendría que haber dejado. Lo tendría que haber dejado una persona sola y no solo ayudarte físicamente, sino moralmente, porque ha habido épocas muy difíciles que no sabías ni cómo llegaba y que estabas trabajando todo el día entero y no sabías cómo llegaba. Veis este verano que no es normal, porque no es normal lo que estamos trabajando, que dices, madre mía, yo si supiera que todos los veranos son así, yo no podía estar así, o tomaba otras medidas para llevarlo de otra forma, pero es una cosa que te coges porque ningún verano hemos estado así. Así que, y Raquel también lo está sufriendo, ¿no? Raquel trabaja a lo mejor menos que yo, pero lo sufre igual. Aquí somos dos y Raquel cuenta tanto, yo creo, más que yo. Porque si ya no me apoyara a mí, yo no podía hacer la mitad de las cosas que hago. Así que nada, voy a seguir corriendo, ser feliz o por lo menos intentarlo. Queda mucha mañana, lo mismo hago otro vídeo y os lo enseño luego, o cuelgo dos vídeos, yo qué sé. Porque aquí, como os gusta tanto y que me decís, el caso de estar entretenido aquí, echar un ratillo contigo, pues yo aquí me cuesta poco. Pero hay veces que no puedo porque ya las prisas de más y tengo que soltar el móvil. Un minutillo puedo perder aquí hablando, pero... Luego lo otro tiene que ser todo sobre la marcha mientras se descarga el depósito, mientras esto, mientras lo otro, mientras damos la vuelta a la vaca. Y así, porque sabéis, si es que otro verano marcho mejor, me daba tiempo a mí a todo el cachondeo y a estar aquí todo enseñando todas las tonterías, como esta primavera que os enseñaba toda la cerca y daba para ir paseo. Pero ahora no se puede, ahora no se puede, ahora tiene que ser así. Verá luego cuando empiece a parir la ovea y todo el día recogiendo borreguines. Madre mía, venga, que me enrollo mucho y tengo muchas cosas que hacer. Un saludo, por lo menos, sois felices por lo menos intentarlo, como digo siempre. Que yo aquí en el campo, aunque con mucho trabajo, estoy muy feliz. Venga, hasta luego.